Me acompaña aquí en el estudio el diputado local Martín López Camacho, a quien le doy la bienvenida y le agradezco que se encuentre con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Gracias, Víctor. Gracias a Noticieros Expreso TV, que comúnmente nos invita. Venimos con mucho gusto a compartir lo que hacemos en el Congreso del Estado y enviarle un saludo a toda la gente que está prácticamente terminando su día en casa, enterándose de las noticias que pasan en Celaya, en la región. Y adelante, mi estimado Víctor, a platicar. Pues por supuesto, gracias de primero que nada por estar con nosotros. Bien lo decías, eres siempre bienvenido a este espacio informativo. Y sí, justamente para comentar pues de los proyectos, de los avances que ha habido en una de las comisiones más importantes, me atrevo a decir, no solamente de un congreso, sino de un país entero, pero en tu caso y a través del congreso local, presides la comisión de seguridad. Un tema que nos preocupa y que nos ocupa a los celayenses, lo decía antes de entrar al aire, empezamos este espacio informativo pues hablando de temas de seguridad que nos duelen a los celayenses y en general a la zona Laja Bajío. ¿Cómo estamos en ese tema dentro del Congreso local? ¿Qué se ha estado avanzando? Además de que pues eres el presidente, el que llevas la batuta de la comisión con los 46 municipios, este Consejo Legislativo con los 46 municipios. ¿Cómo vamos en esa parte, Martín? Sí, primeramente tienes toda la razón. Hoy el ciudadano en cualquier rincón nos pide que el tema número uno en la agenda de un político, de un servidor público, sea el tema de la seguridad. Y con esa convicción enfrentamos desde lo que nos toca en la parte legislativa, ¿no? Porque acá nos toca estar analizando desde la parte legislativa, en nuestro andamiaje normativo, en nuestras leyes, en nuestras normas, pero también con la función fiscalizadora, con la función de estar representando, en este caso, a los celayenses, pues de hacer el máximo esfuerzo, Víctor, porque en la parte legislativa suele darse un error, no poder transmitirle al ciudadano lo que se está haciendo desde un congreso local. Y es justamente la convención legislativa este mecanismo innovador que solamente existe en el estado de Guanajuato. No hay otro estado que en su congreso local tenga un mecanismo en el que la diputada y los diputados que integramos la comisión de seguridad nos vinculamos y nos coordinamos con los 46 municipios a través de sus alcaldesas, sus alcaldes, sus jefes de seguridad para encontrar cuáles son las áreas de oportunidad desde la parte legislativa, pero también en el compartir información que sea oportuno para encontrar las áreas de trabajo. Hoy te quiero platicar dos. Incluso la semana pasada entregamos a la Junta de Gobierno y Coordinación Política una propuesta legislativa que yo espero en próximos días nos pongan la luz en verde para seguir caminando, que es el tema de la circulación legal de las motocicletas. Correcto. Que ya no haya circulando una motocicleta sin su tarjeta de circulación, sin su placa y sin su debido registro, ¿no? Porque no se trata de estigmatizar a las motocicletas. Hoy la motocicleta es ese vehículo que le ha permitido a muchas personas poder tener un ingreso para sus familias, poder llevar a los hijos a la escuela, poder trasladarse a su fuente de empleo, o incluso hoy hasta vemos los esquemas para llevarte a tu casa un ingreso si utilizas la motocicleta. Pero también estamos conscientes que la motocicleta, desafortunadamente, en los últimos tiempos ha sido el medio Correcto. En el que el delincuente, el que infringe la ley, usa la motocicleta como medio. Yo te puedo decir que en el municipio de Celaya se han dado meses en que la incidencia delictiva hasta el 70% los delitos tiene que ver con una motocicleta. Tuvo que ver una motocicleta. Pero también que desafortunadamente hay mucho robo de motocicleta para después con ella cometer un delito. Y por eso es también el llamado a la ciudadanía, porque la seguridad es un tema que no solamente compete a la autoridad, a los funcionarios, a los gobernantes, también a los ciudadanos, a que no tengan motocicletas sin su debida tarjeta de circulación y sus placas. ¿Qué buscamos en esta iniciativa? Que a partir de que una motocicleta salga de cualquier giro mercantil, comercial, tienda, no quiero meter goles, no salga ya sin un avance en el proceso de emplacamiento y de registro de esa motocicleta. La otra parte de la chamba le toca a los municipios para que en sus operativos persistan en estar haciendo primeramente un llamado. Yo estoy de acuerdo que no necesariamente tiene que haber estos operativos donde vayas directamente con la multa, a encerrar la moto.
también se vale hacer campañas mediáticas, campañas de concientización de si no tienes registrada tu motocicleta, si no tienes tarjeta de circulación, hazlo, te facilito la información que necesitas tener para que puedas tener tu motocicleta, para tener también una seguridad jurídica respecto a la propiedad de tu motocicleta, porque este es un tema que nació de la convención, que nace el océano, es decir, empieza a ser esa motocicleta que circula sin placas, un problema donde, claro, donde la gente percibe que es un riesgo, ¿no? Poder tener a tu lado de tu vehículo en la vía pública una motocicleta sin placas que no sabes si la persona puede incluso cometer alguna infracción o algún delito. Y en algún momento se ha platicado, y hasta dónde llega este alcance, algunos habían dicho, bueno, que el casco, que tenga el número de placas, y también decían, bueno, pues es que me cambio el casco, me pongo otra placa y ya paso desapercibido. Esta parte o esta iniciativa no va tanto en el emplacamiento o en la visibilidad, sino más viene desde el registro, desde que se compra el vehículo, como se hace con un vehículo de cuatro ruedas. Claro, porque quien es propietario de una motocicleta tiene las mismas obligaciones en cuanto a registro y a la seguridad jurídica de esa motocicleta, como quien lo tiene un vehículo de cuatro ruedas. Lo que queremos es que haya estas motocicletas, que circulen todas las motocicletas que se pueda, porque además te digo, hoy para una persona tener una motocicleta, primero le acerca a su fuente de ingreso, a su fuente de trabajo, y también le es económicamente más redituable una motocicleta que un carro. El tema no es estar contra las motocicletas, solamente que queremos motocicletas que sí tengan su placa, porque te lo decía, en muchos de los casos, la moto con la que se comete un delito fue una moto robada. Sí, claro. No. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Evitar que haya motocicletas sin placas. ¿Para qué? En el caso de que se vea involucrado en algún delito, en alguna infracción, alguna falta vial, pues se puede identificar la motocicleta que haya tenido esa responsabilidad. O si me robaron mi motocicleta, pues poder poner la denuncia y poder identificar de manera muy fácil cuál es esa motocicleta para poder que las autoridades hagan su trabajo. Esta es una de las propuestas que tenemos. La otra iniciativa, que esa sí ya está presentada, incluso está en un proceso de metodología, es que los municipios se tengan un modelo integral de prevención de violencia de género. Okay. Hoy la mujer está muy expuesta a violencia, no solamente en su hogar, no solamente en el espacio privado, también en el espacio público. Y queremos corporaciones de seguridad pública preventivas, operativas, pero que respeten un modelo integral de prevención de violencia de género. Esto es algo en que la diputada y los diputados que integramos la comisión, que además es una comisión plural, Víctor, porque en esta comisión tiene presencia el Partido Acción Nacional, tiene presencia el Partido Verde Ecologista de México, tiene presencia el Partido Morena, y aquí no hubo un sesgo de ideologías de partido, ni de porque yo soy de este color, yo soy de este otro, no va. Todos estamos a favor de estas iniciativas y de lo que hace la convención. Hemos también platicado sobre la necesidad de que las corporaciones municipales cuenten ya con una unidad de análisis de información, pero para que esto suceda requerimos que los analistas cumplan con el perfil adecuado. No. Que no se filtre otra información. Hoy necesitamos personas profesionalizadas. Correcto. En el tema de la seguridad pública. A los municipios les urge, no solamente en Guanajuato, en el país, que sus corporaciones también se fortalezcan, pero también el desarrollo de sus capacidades. Sí es bueno el fortalecimiento en cuanto a mayor equipo, sí es muy bueno el fortalecimiento en cuanto a mejores sueldos, es muy bueno el fortalecimiento en cuanto a tener el equipo, incluso las armas que se necesiten, el equipo balístico que se necesite, los chalecos que se necesiten, las patrullas que se necesiten, pero también desarrollar y fortalecer las capacidades de nuestros policías, porque en ocasiones, y permíteme decirlo, somos muy críticos de la persona, el mujer y hombre, que se dedica a esta labor tan difícil de la seguridad pública. Claro. No. Los queremos que estén siempre con esa vocación de servicio, haciendo el trabajo por la ciudadanía, pero también nosotros, la clase política, necesitamos voltear a los policías y desarrollar estas capacidades. Y creo que las unidades de análisis de información, que después se traduce en inteligencia, pues ¿qué permite? La policía guiada por la inteligencia, el policía que toma decisiones
con base en información creíble, uh-huh. y esto es lo que estamos también impulsando en la convención legislativa. Todo en el seno puede estar trabajando los 46 municipios con el Congreso del Estado respecto a lo que nos toca. Correcto. ¿No? ¿Y cómo ha sido esta interacción? ¿Los 46 municipios han estado trabajando de manera coordinada? Es decir, ¿no ha habido algún municipio que diga, no, sabes qué, yo, a mí no me interesa, o yo asisto más a fuerza que de gana? ¿Ha habido una armonía, llamémosle, con los 46 municipios? Tenemos plena voluntad de los municipios. También conocemos, no todos los municipios tienen la misma capacidad, hablando incluso a veces en el tema de recursos, dedicarle lo que le puede Correcto. Dedicar un municipio que sí tiene, que tiene una gran posibilidad. Pero hemos recibido una gran respuesta de los 46 municipios. Hoy te puedo decir con mucho gusto que hay muchos secretarios de seguridad o directores de seguridad que nos dicen, qué bueno que hay una diputada o un diputado, o que nos reciben en el Congreso para venir a platicarles también lo que nosotros en el tema municipal vivimos, ¿no? Porque también son personas claro. que necesitan aliento, que necesitan legitimidad social, que creamos en nuestros policías, porque es lo que te decía hace rato, es mucha la crítica en ocasiones al policía, uh-huh. ¿no? Los queremos perfectos a los policías, queremos el modelo de policía perfecto, pero a veces preguntémonos, ¿la clase política y los ciudadanos somos el modelo de clase política del ciudadano que el policía necesita? Claro. para hacer mejor su labor, creo que también es un área de oportunidad. Yo reconozco la gran labor que hacen los policías, mujeres y hombres, que portan con orgullo el uniforme, que salen a cuidar a sus ciudadanos, sí, que también están obligados a respetar la ley, están muy vigilados, la evaluación, el desempeño, pasar sus procesos de control y confianza, pero necesitamos creer en nuestros policías, necesitamos esta legitimación hacia nuestros policías también para respetar sus derechos. Te platico otra iniciativa más bondadosa que tu servidor ingresó hace 3 semanas, que es el derecho a la maternidad y la lactancia de las mujeres policías. También desde que están embarazadas, que si estas mujeres policías cumplen con una función operativa, con un alto riesgo o esfuerzo físico, mientras están en este periodo de embarazo, puedan cumplir con otra actividad dentro de la corporación donde tengan menor riesgo de su salud, uh-huh. del propio embarazo, y que se les cumpla con su derecho a la lactancia, que se les dé el tiempo para poder estar con sus hijos recién nacidos. Porque estas son las cosas que también tenemos que hacer claro, visibles a los humanos, policías. Al final del día. Son seres humanos, no son de claro, cartón, no claro. son de latón, y queremos que no se les reconozca los derechos, que ellos realmente por la ciudadanía cumplen un gran trabajo y nosotros tenemos que responderles. Correcto. Martín, ahorita quiero regresar un poquito. Tocabas un tema muy importante, la preparación de los policías o de quienes estén a cargo de todas estas iniciativas, como los analistas y demás. También mucho se ha hablado sobre los controles sobre los exámenes de control y confianza. ¿Desde el Congreso local se ha pensado alguna modificación a alguna especie de mayor blindaje, o ahorita como se encuentran, están bien? Porque ha habido también mucho descontento por parte de los ciudadanos que dicen, oye, pues ¿cómo hay elementos que se descarrilan y se supone que pasaron estos controles? Fíjate que incluso el jueves de esta semana dictaminamos 2 iniciativas, una presentada por tu servidor, otra presentada por la diputada Alma Alcaraz, en donde los dos coincidimos en este gran tema. Primero, hoy no había una vigencia establecida en ley para el tema de un resultado positivo o aprobatorio. Es decir, no había en la ley ese término que le diera una vigencia a ese examen. Vamos a dictaminar para que ya lo tenga. Okay. Pero también para que se le tenga que dar seguimiento a aquel policía que, habiendo tenido un resultado aprobatorio positivo, pero si sale alguna restricción, si sale alguna observación, si sale alguna situación que haya que cuidar y darle seguimiento sin que su resultado deje de ser aprobatorio, haya la obligación de hacerlo. Incluso también que aquel personal que se dedica al tema de estar en los C4 o los C5, uh-huh. que también ya pasen por los procesos de control y confianza. Porque lo que te decía, ¿no? De que están allá, no hacen examen y son los que están filtrando la información. Ahora, yo sí lo digo, Víctor, el proceso de control y confianza es una gran ventaja, pero tampoco no es infalible. O sea, correcto. Eso no es garantía de que un policía no pueda
en un cierto momento tomado una decisión equivocada. Cada corporación de seguridad pública, cada jefe de seguridad, cada superior debe saber que paralelamente a que tengan todos tus policías vigentes sus procesos de control y confianza, tienes que hacer una evaluación al desempeño de ese policía en el día a día. ¿Qué resultados te presentó en su turno? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Qué sucede? ¿Qué delitos suceden? ¿Qué faltas se dan cuando él está activo? ¿Cuál es su relación? ¿Cómo se relaciona con sus demás compañeros? ¿Cómo respeta el tema de los derechos humanos? Son muchas cosas que tienes que evaluar, que no solamente caer en el engaño de que con un proceso de control y confianza ese policía no va a estar de alguna manera tentado a tomar una mala decisión, ¿no? Tiene que darse paralelo la evaluación del desempeño con los procesos de evaluación control. Se estará impulsando también esa evaluación del desempeño como algo pues que ya se marque como de ley, que sí o sí tengan que hacer las secretarías de seguridad o las direcciones. Es algo incluso que ya lo tienen que hacer. Tú sabes que en el Consejo Estatal de Seguridad Pública se miden 46 compromisos que tienen que cumplir cada uno de los municipios en sus corporaciones, y mucho de ello tiene que ver con esto. Pero además, lo que te decía, que las corporaciones estén obligadas a darle seguimiento a cuando, habiendo un resultado positivo, sale alguna situación que haya que cuidar. Y a veces no necesariamente una situación que ponga en riesgo la función del policía o que ponga en riesgo la ciudadanía. Quiero platicarte algo. Cuando se les hace el proceso de evaluación, control y confianza a los policías, también se diagnostica integralmente su estado de salud, ¿no? Si hay un policía que trae un problema de diabetes, ahí es detectado en el proceso de evaluación, control y confianza, entonces su corporación, para regresarle algo de todo lo que da ese policía por sus ciudadanos, pues también que se le ayude a estar cuidando ese tema de salud. Claro. O si trae algún tema personal que haya que apoyarse, apoyársele con algún psicólogo, con alguna atención sobre salud mental, pues que también se le dé, porque reitero, son personas. Son padres de familia, son madres de familia, son hermanas, hijos, nietos, y ellos necesitan el apoyo que necesita cualquier otra persona en su centro de trabajo. Correcto, Martín. El tiempo nos está comiendo. Antes de que se nos acabe el mismo, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera de ellas, hace un par de meses aquí en Celaya presentaste tu aplicación, la aplicación, como porque hay que decirlo, y me faltó decirlo al inicio de este espacio. Martín es diputado local por nuestro distrito, que con sede aquí en Celaya, corrígeme, es el 15. 16. El distrito 16. Y presentabas esta iniciativa, me atrevo a decir, el primer diputado a nivel nacional que presenta una aplicación para que los ciudadanos puedan acceder de manera directa, de hacer una denuncia, como lo decías ese día, ¿no? Desde seguridad, desde el alumbrado, etcétera. ¿Cómo ha ido este proyecto? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Cómo ha ido la respuesta de los ciudadanos? Sí, vigente, Víctor. hago el comercial, gracias. Por adelante, adelante. Celaya Conecta. Es una aplicación que la puedes buscar en la tienda de ahí de tu dispositivo móvil. Se llama Celaya Conecta. Ahí puedes hacerme algún reporte de si no hay alumbrado, si no funciona el alumbrado público en tu colonia, en tu comunidad, si por algo no hay servicio de agua potable, si no pasó el camión de la basura. Pero también si te quieres dirigir a mí para decir, oye, Martín, quiero platicarte un tema personal para ver si me guías, me apoyas, me aconsejas, me ayudas a gestionar. Todo esto lo pueden hacer a través de Celaya Conecta, que prácticamente es una oficina virtual. Incluso tú puedes ir a esa oficina virtual por ese asunto que sea de tu necesidad, sin tener que trasladarte ya sea a la oficina que tenemos en la ciudad, en la colonia La Alameda, calle Nayarit, o en el sector rural, que tenemos una oficina de enlace también en San Juan de la Vega. Hemos siempre procurado estar cerca de nuestros ciudadanos, a los que representamos, porque si algo nos pidieron en campaña es, no queremos ese típico diputado típico que cuando es campaña todos somos cuates, eras mi amigo, hasta estudiamos juntos y después no te vuelvo a ver. Hoy, lo digo con mucho orgullo, soy el único diputado que tiene atención en oficinas en la parte urbana, atención en la parte rural, atención con una oficina digital y aparte nuestra oficina itinerante,
para aquellas personas con discapacidad, aquellas personas que no pueden trasladarse a una de las oficinas o que no les es posible tener un dispositivo móvil, vamos hasta su casa a atender la situación que ellos requieran. Es el esfuerzo de estar cerca del ciudadano, fue a lo que nos comprometimos, es parte de esta nueva visión que me ven mucho utilizar este hashtag, porque creo que el ciudadano quiere cosas distintas en sus políticos, los discursos suelen ser muy bonitos, pero si no le pones congruencia, si no le pones hechos, pues de nada sirven los discursos. Correcto, y esto me lleva a la segunda y última pregunta, Martín. Pues se aproximan tiempos políticos, si no es que ya empezaron a moverse las aguas por todos lados. Me gustaría preguntarte, Martín, ¿tienes alguna aspiración para el 2024? ¿Estarías dispuesto, no sé, quizás a repetir, porque tendrías en este momento la repetir como diputado local, o estás visualizándote a lo mejor como para una presidencia municipal? No sé, podría ser Celaya, dicen por ahí. ¿Tú cómo te ves, Martín? Primeramente, metido de lleno en las funciones de la diputación, Víctor. Tengo un tema muy importante, presido un tema muy importante, que es el de la seguridad. Me entrego con todo lo que puedo y todo lo que tengo al tema de la seguridad. Están muy próximos los tiempos pues ya electorales. Lo que le puedo decir a la gente es que me entusiasma seguir construyendo por la ciudad, por el municipio. Aquí está mi familia, aquí están mis sueños, aquí están mis anhelos. En su momento tomaremos una decisión, pero seguramente construyendo y aportando por Celaya. ¿Podría ser Celaya o podría seguir ahí en diputación? ¿Cualquiera de las dos? Estaremos ahí, presentes. muy bien, gracias. Mi estimado Martín. Pues te agradezco mucho, gracias, el que me hayas acompañado, gracias, esta noche, doctor, para hablar de estos temas tan importantes y que los ciudadanos sepamos cómo se está trabajando desde el Congreso, desde esta comisión tan importante como es la de seguridad. Y estaremos pues muy atentos a esta propuesta que se les haga a los 46 municipios, cómo lo tomen y sobre todo el momento que se aplique, porque como bien lo decías, es para beneficio de todos los ciudadanos. Y sobre todo algo, ¿no? Voltear mucho a la prevención, Víctor, que ha sido mi bandera como diputado. Sí es muy importante la reacción, es muy importante la operatividad, pero si no hablamos en un lenguaje de prevención, si no volteamos a ver los factores de riesgo, si no volteamos a ver las causas y no solamente los efectos, seguiremos hablando solamente de operación y de reacción y desafortunadamente no saliendo de este problema que hoy debemos superar, y es un problema en el que debemos hacer una gran alianza. Autoridad, sociedad organizada, ciudadanos, instituciones académicas, todos debemos ser una gran alianza para poder reconstruir esa paz que necesita Celaya, que necesita Guanajuato y que necesita México. Martín, pues muchas gracias. Gracias, Martín López Camacho, diputado local del Distrito 16 y presidente de la Comisión de Seguridad. Gracias, Martín, por haberme acompañado. Gracias.